a enseñar mi propio circuito de XC. Aquí se podría hacer una carrera maravillosa de XC. Pero bueno, es un sitio al que viene muy poca gente o casi nadie. Alguna gente a pasear o a comer y dejar otro hecho una mierda, como verás en las imágenes. Ay, nuestra gente, nuestra gente. O algunos pocos a pedalear. Y tiene como unos 3 kilómetros más o menos, aunque se puede alargar hasta los 4 metiéndote en distintos vericuetos. Y como zona de entreno, tiene subida, tiene bajada, es todo sendero. Está... Bueno, te dejo con las imágenes y disfrútalo. Si eres de Tenerife, casi seguro que podrás identificar el lugar. Son unos terrenos públicos abandonados. No te voy a dar más pistas. Si eres de Santa Cruz de la Laguna y quieres venirte, contáctame privado y te doy la ubicación. ¡Ah, disfrútalo! Y las manos al manillar, coño. Pues en este circuito de XC hay escaleras, hay subiditas, hay bajadas, todos son tramos cortos, te permite trabajar fuerza y potencia en las patas, te permite trabajar técnica, hay zonas técnicas para principiantes, intermedios, e incluso te puedes hacer tus propias zonas técnicas complejas. Así que... Vale, nunca lo había enseñado, pero este es mi patio de juego.
clases no des muchas pistas, no por la gente que viene, sino como porque es una zona pública que linda entre dos municipios, no sea que los ayuntamientos se pongan pejigueras y jaque cosas. Y empiecen, tú sabes que este país estatista, todo hay que prohibirlo. Y todo hay que reglamentarlo. Somos un país de normas. También es cierto que al hacer una zona así abandonada, también viene mucho energúmeno a tirar mierda. Y mucho kinky, mucho chiquillo, que deja todo lleno de botellas. Puto guarro. Pero quitando eso, mi patio de juego. Otra sillita de gigante. Lo que queda. Horita y media, 15 kilómetros, no mucho, pero para haber estado todo el rato 10 kilómetros sendereando para arriba y para abajo, me ha gustado, me ha divertido. Que dedico este vídeo a los domingueros, que no se creen que tengo mi propio circuito de XC, y que les parece poco tener 3 kilómetros y medio, 4 de senderos para dar vueltas, que en Tenerife es mucho, realmente, fuera de Tenerife será poco, pero aquí es bastante. Bueno, chiquillos, ¡hasta la próxima! Por llegar al final de este vídeo, puedes apoyarnos suscribiéndote, dando me gusta y comentando. Y síguenos también en Twitter y en Instagram. Todo esto lo encontrarás en la descripción del vídeo. Gracias por